Zevk alıyorsun değil mi acı çekmemden? Yine canının istediğine inanıyor. Gerçekleri görmemek için direniyorsun. Bu saatten sonrası beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsa yapsın. Ben bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğim. Sen öyle san. Bana borcunu ödeyen değil, ödeyemeyen insan lazım. Parayı bulma. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. ¿Cómo encontrará Zeynep el dinero? ¿Qué está pasando entre Alil y Zeynep? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos que quieran que Zeynep se vuelva más fuerte contra Alil, espero su apoyo con 1000 me gusta. Zeynep llega a la habitación de Alil. No escuchó la conversación de Gulan con Alil. Gulan pide permiso y sale de la habitación. Zeynep toma la taza de la mesa de Alil. Luego pregunta, ¿tiene alguna otra petición? Alil dice que me mires a la cara mientras me habla. Sin embargo, la decepción de Zeynep aún no ha pasado. Empieza a mirar fijamente el rostro de Alil. ¿Tiene alguna petición que primero querríamos y luego nos aburriríamos y abandonaríamos? Alil dice que no y se enoja. Luego le dice a Zeynep que salga de la habitación. Alil descarga su ira en la puerta. Por otro lado, Asu, animada por Songul, sigue abrazando el proyecto de la fragancia. Tanto es así que abraza este proyecto más de lo necesario. Dice que ahora sabe que Zeynep intentó robar mi idea y venderla. Alil encuentra a Zeynep pensando. Cuando se acerca a él, Zeynep le cuenta lo que hay dentro. ¿Te complace mi sufrimiento, no? Todavía crees lo que quieres y te resistes a no ver la verdad. De alguna manera le daré vida a este proyecto. No encontrarás el presupuesto necesario. Eso crees. Seguirá siendo solo un sueño para ti. Zeynep comparte sus experiencias con su hermana. Dice que necesita encontrar dinero. Selma pregunta, ¿dónde encontrarás el dinero? Zeynep dice, tengo una solución en mente pero... Se nota que es un camino algo peligroso. Zeynep encuentra la solución en el usurero. Cuando llega a un acuerdo con el usurero, sus hombres le dicen que esta mujer no puede devolver el dinero. El usurero dice, no necesito gente que pague sus deudas, sino gente que no pueda. Alil se pregunta qué pasa con el silencio de Zeynep. Se pregunta cuál es su plan con respecto al olor. Luego se lo dice a sí mismo. A partir de ahora no me concierne. No importa lo que haga. Der. Zeynep le cuenta a la gente de su casa que encontró el dinero necesario para el proyecto. Los de casa están muy emocionados con esta noticia. Sin embargo, Zeynep vuelve a recibir una mala sorpresa. Los ladrones robarán el dinero que obtuvo del usurero de Zeynep. Por lo tanto, siempre permanecerá endeudado y sin dinero. Podemos decir que Zeynep volverá a caer en manos de Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.